Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la cámara no la voy a prender porque no tengo luz o se ha ido la luz. Ah, muy bien, gracias. Gracias por avisar. Muy bien, vamos a dar inicio. Tengan todos muy buenas noches. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Hoy estamos ya en nuestra clase número 4 que pertenece a sección 1. Recordémonos que vamos a tener clase el día lunes. Las vacaciones van a comenzar desde el día martes. Vamos a tener del día martes 1 hasta el domingo 6 de descanso. Ya el lunes 7 nos volvemos nuevamente a incorporar. Bueno, esto tengo entendido, si no se les va a mandar un mensaje por el grupo de WhatsApp. Pero el día lunes 31 de julio tenemos clase y ese día vamos a salir de vacaciones. Entonces, quiero compartirles, como siempre, nuestra aula virtual. Recordémonos que nos encontramos en sección 1. Ustedes tienen que ir visualizando cada uno de los contenidos que se encuentran acá. Además de esto, poder descargar dentro de cada uno de los videos donde la docente o el docente muestra la forma de poder trabajar cada uno de los temas que hemos ido viendo, usted puede descargar las plantillas que se encuentran ahí y poder, en este caso, realizar los ejercicios como los muestra el docente. Dentro de estas plantillas no solamente hay un ejercicio, hay hasta dos o tres ejercicios que ustedes pueden descargar y poder ir visualizando. En su momento, descarguen esos ejercicios porque los vamos a, también a tomar en cuenta para poderles ir explicando la forma de poder ir trabajando dentro de lo que sería los temas que vamos a ir viendo. Este día, miren, recordémonos que iniciamos ya con lo que son funciones condicionales, donde vamos a trabajar la función contar punto sí y la función sumar punto sí. En algún momento, ahora trabajando con la función sí, que ya ustedes saben que es una función lógica, se incorporan dos funciones básicas a las cuales les vamos a realizar como un cambio de poderlas trabajar y que de esta manera poder incorporarlas ya a lo que es nuestra vida laboral y poderlas utilizar de diferentes formas. Dígame, Milton. Una pregunta, eso de la que comentó acerca de lo de las plantillas, ¿es el ejercicio que usted muestra a diario prácticamente o es aparte, muy aparte? Existen algunos ejercicios que yo muestro, ahí se encuentran también dentro de las plantillas. Por ejemplo, el día de ayer, el ejercicio que hicimos al final, ahí se encuentra dentro del aula virtual. Yo sé Ah, ok. cómo sobre los ejercicios que se encuentran ahí, se recuerdan que yo les dije, voy a retomar de los ejercicios, pero yo lo voy a hacer de una forma diferente. Ustedes en el aula virtual ya lo vieron de una manera, yo lo tomo y lo trabajé de una forma diferente. Para Sí, que ustedes sí. puedan ir incorporando, viendo cómo está en el video, ustedes
lo retoman como yo se los explico y lo pueden también hacer de esta manera. Ya tienen dos alternativas en un solo ejercicio de poderlo trabajar. Sí, está bien. Muy bien, también comentarles algo importante. Revisé en el chat que alguien comentaba de colocar los videos dentro de lo que es el grupo. No se puede hacer, ya que a ustedes se les envió un correo en donde ustedes tienen el enlace directo para poder ingresar a todos los chats. Y me llama mucho la atención que hagan la consulta y entonces eso quiere decir que no me están entrando al aula virtual. Miren, me voy a ir para lo que sería los videos de los temas que tenemos acá y acá está el video del primer día. Si yo me voy para el segundo video que nosotros tenemos, los de inglés corporativo se los están colocando dentro del aula virtual. Y además de esto, ya les hice ver, ya les comenté que todos los días, saben, yo no me acuesto hasta que les subo el video. Y ustedes ya a las 10 de la noche ese video ya está subido en lo que es la fanpage Forma. de lo que es YouTube. Entonces ustedes tienen dos formas de poderlo ver. Una, al día siguiente, después de las 9 de la mañana. Y dos, por medio del enlace que ustedes ya tienen y que nos direcciona automáticamente a los videos Al que listado. estoy colocando en este caso diario. Así como tratamos que ustedes tengan desde el inicio el enlace para que puedan incorporarse al grupo de WhatsApp, incorporarse en este caso al aula virtual, incorporarse a lo que es la fanpage donde pueden ir visualizando todos los videos, igualmente se les coloca acá dentro del aula virtual. Entonces, vengan a ver, revisen. El entrar a la plataforma les ayuda. No es que no queramos, sino que ustedes tienen dos alternativas y creo que sería mejor que vinieran acá, aprovechan de tener un porcentaje dentro del aula virtual, el estarlo viendo de esta manera. Y esto quiere decir que esto les suma puntos. Entonces, díganme, Melvin. Yo creo que el compañero que comentó eso, creo que quizás no estuvo en el anterior curso con nosotros. No le escucho. Porque todos los demás ya sabemos que sí están Se ahí le oye en... cortado, me. Hola. Que yo creo que el compañero que comentó eso, creo que no estuvo en el curso pasado y quizás no conoce la plataforma. Porque la mayoría sí sabemos que ahí están. Bueno, no sé si solamente soy yo o no le escuchan, no le escuchamos. Los demás sí la escuchamos bien. Sí se la escucha. Se escucha bien. Ajá, sí, díganme. No, que yo le comento que quizás el compañero que comentó eso, quizás no estuvo en el curso anterior y quizás no ha visto la plataforma. No, porque sí, ahí está todo el material. Sí, así es. Díganme, Roberto. Ah, no, yo la pregunta que tenía, entonces usualmente alrededor de las 10 de la noche está el video acá, ¿verdad? Porque yo había navegado a través de estos, por lo mismo que los ejercicios que usted deja y todo, El y el video video usualmente siempre. me sale como que un Ah, no, no, comercial de no, una claro, persona. así es. Recordémonos de que ellos hasta el día siguiente van a entrar acá. Por ejemplo, miren, ahorita este de sumar puntos, sí, aparece de esta manera, así. Y es porque no está subido. Entonces acá creo que le da un spot en inglés, creo yo que es. Pero esto es porque todavía no está subido. Pero si ustedes miren, revisan el del día de ayer. Ya se encuentra acá, miren, ahí está. Y aquí ya lo pueden ustedes observar. Después de las 9 de la mañana, el compañero, créanme que trata de ser lo más puntual para que ustedes ya lo tengan acá. Por eso es mi responsabilidad subirlo todos los días en la noche para que también ustedes tengan la alternativa de verlo desde lo que es YouTube o hacerlo acá, que sería en este caso dentro del aula virtual. Entonces tenemos dos alternativas para poderlo visualizar. Creo que dentro del WhatsApp no va a estar correcto porque esto lo que queremos es que poder ver su interacción, ¿verdad? Por medio de YouTube, ahí aparece que hubo un participante que lo vio.
Y por medio de lo que es el aula virtual, pues va sumando a ustedes porcentaje que están ingresando al aula virtual. Las plantillas, Jessica, están ubicadas acá. Si nos vamos a material de apoyo, que este creo que se, no, este es el manual, sería acá. Si nos vamos al primer ítem que le aparece de material de apoyo, acá están lo que serían los videos. Y en la parte de abajo, mire, acá dice doblar, donde usted puede descargar. Entonces, acá usted le da un clic y automáticamente se le empieza a descargar la información que se encuentra ahí. Ahí creo que ya están observando ustedes. Igualmente, para cada uno de ellos, miren, ahí está, para que puedan en este caso. Fíjense acá, miren, por ejemplo, para el tema de este día tienen dos plantillas. Pueden descargar contar puntos sí y pueden descargar sumar puntos sí. Entonces, son dos plantillas que tienen para poder descargar. Entonces, acá nos vamos, creo que solamente para los videos nuevos, pero con gusto yo les voy a decir a los de inglés corporativo, pero acá está, miren, para que ustedes puedan ir descargando. Por ejemplo, este, que ya vamos a comenzar después de vacaciones, este es un ejercicio que voy a hacer con ustedes. Entonces, igualmente ustedes lo pueden ir descargando. Igualmente, este es otro que va para poderles explicar de otra forma diferente, igual este que se encuentra acá. Entonces, igualmente, todo lo que se encuentra acá yo tomo como referencia, pero trato de hacérselo diferente para que ustedes puedan ver otras alternativas que tenemos dentro de los ejercicios que se van colocando acá en el aula beta. Muy bien, miren, solamente quiero pasar a comentarles que este día tenemos siempre nuestro foro de participación. Estoy viendo que las participaciones no son de todos, entonces sugerirles, pedirles el favor, participe. Esto les ayuda a ir acumulando también un porcentaje o de ir viendo las respuestas que ustedes me dan. Para este día, miren, la pregunta dice, ¿para qué nos ayuda la función contar puntos sí en Excel? Esa es la pregunta de este día que ustedes deben en este caso de contestar. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Antes de esto, voy a pasar lista. Recuerden, por favor, poder levantar su mano virtual, ya sea que me contesten por el chat o por medio, en este caso, de activar su micrófono. Adán Timoteo González. Presente. Gracias. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias, Elías. Giselle Funes Fuentes. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Gracias. Carolina Meléndez. Joami Carolina Meléndez. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Presente, Gracias. bueno, dale. Manuel Rosales, gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias, muy amable. María, Mario, perdón, Mario Roberto Mejía. Presente. Gracias. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias, Melvin. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Presente. Gracias. Milton Omar Cardona. Presente. Gracias. Oswaldo Antonio Castro. Gracias. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameña.
Gracias, Teresa. Muy bien. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, tenemos nuestro foro de semana y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Vamos a iniciar a trabajar la función sumar.fin. Dice que en muchas ocasiones deseamos realizar una operación de suma, pero de una forma restringida por alguna condición. Entre las funciones matemáticas se encuentra la función sumar.fin, la cual resultados partiendo de como base de la sumatoria de valores numéricos. Para poder trabajar la función sumar.fin, dice que lo que hace es que permite sumar el contenido de un rango de celdas en base a un criterio o condición. Para esto, miren, tenemos la sintaxis que es de suma importante. Rango criterio y rango suma. Dentro de esta función, nosotros podemos utilizarla de dos formas diferentes. Puedo utilizarla como rango criterio o puedo utilizarla como rango criterio, rango de suma. ¿Qué es lo importante para utilizar esta función? Que existan valores numéricos a los cuales vamos a sumar sobre el criterio que nosotros establezcamos. Dice que la función sumar.si en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera incluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Cuando nosotros queremos realizar una sumatoria de X valor, nosotros podemos utilizar la función condicional sumar.si, ya que en ella él va a buscar el criterio al cual nosotros estamos evaluando y así obtener el resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, miren, quiero mostrarles que tenemos diferentes opciones para utilizar esta función. Y una de ellas es de la forma básica, donde selecciono el rango, coloco el valor que quiero que busque y que después sume para obtener el resultado que yo quiero. Voy a iniciar partiendo ahorita de la parte de la teoría que acabo de mencionarles para la función sumar.si. Y después vamos a pasar a la parte de la teoría de la función contar.si después que finalicemos los ejercicios de la primera función, para que pueda ir más explicativo y ustedes tengan dos partes de poder ver dentro, si después quieren ver el video, si quieren ver de sumar.si o en este caso de la función contar.si. Voy a pasar en este momento a compartirles lo que es mi libro de Excel. Y quiero que ustedes puedan visualizar acá que dentro de estas funciones, igualmente tenemos muchas alternativas de poderlo trabajar, ya sea que el valor dado esté dentro del texto y yo tenga que tenerlo como un valor constante, o que esté dentro de una celda el valor y yo seleccione la celda para obtener el resultado. Entonces tenemos muchas alternativas para poderlo trabajar. Vamos a iniciar, miren, acá igualando, colocando en este caso la función sumar.si. Recordémonos que sumar en su función básica lo que hace es que cuando yo selecciono el rango, automáticamente obtengo la sumatoria de todos los valores que se encuentran en él. Pero ahora va a haber una condición lógica. Y entonces yo le voy a decir, por tener en este caso la función si integrada, cuando yo dé doble clic sobre la función sumar.si, vean que me aparece y acá hay una diferencia. En la imagen que yo les coloqué, las separaciones iban con coma. Pero, nuevamente les vuelvo a decir, según como sea mi ordenador, como esté, en este caso, con el criterio, ya sea español España o español El Salvador, de esta manera, para poder trabajar dentro de Excel, él me va a dirigir la sintaxis.
Y acá yo lo voy a hacer con Rubrik. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que voy a hacer es seleccionar el rango porque esto es lo que me pide ahora la función. Voy a hacer mi separación. ¿Y qué me está pidiendo acá? Que coloque el valor, sumar valor 5. O sea que Excel va a encontrar todas aquellas celdas que tengan el valor 5. Yo lo voy a colocar acá porque es un valor dado que voy a colocar o un valor constante. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y cuando dé Enter, ustedes pueden observar que dentro del cuadro que estoy presentando, solamente tengo una celda que tiene el valor 5. ¿Qué sucede si yo me voy para esta celda y vuelvo a colocar 5 dentro de ella? Automáticamente, del rango que tengo seleccionado, porque internamente, recuérdense que Excel lo que hace es apoderarse de esa celda. Y automáticamente, cualquier valor que yo cambie sobre el valor que ando buscando o mi criterio, automáticamente va a empezar a realizar la suma. Entonces, quiere decir que nosotros podemos realizar la selección, poder colocar ese valor que yo necesito, que quiero sumar, y automáticamente acá se va a colocar. ¿Qué pasa si yo vuelvo a igualar? Coloco en este caso la función sumar.sí. Vuelvo nuevamente a seleccionar mi rango. Al colocar punto y coma, me está diciendo que sume el valor 1. Voy a colocar acá 1. Y ustedes igualmente acá, miren con el ejercicio básico que les estoy enseñando, tenemos solamente del rango seleccionado de A2 a A13, solamente 3 celdas que tienen ese valor. Puedo también, si yo lo requiero, quitar ese valor y igualmente me va a ir realizando la sumatoria. Así como puedo colocar, igualmente puedo anteponer otro valor dentro del que estoy sumando. Y estoy obteniendo el resultado que quiero. Me voy a venir en este caso al último, donde voy a igualar. Nuevamente voy a colocar la función sumar.sí. Nuevamente selecciono el rango, coloco punto y coma, y me está pidiendo que estime los valores 2. Pueden ustedes también observar que cuando nosotros lo trabajamos de esta manera, en ningún momento vamos a saber cuál va a ser la sumatoria de él. El valor va a aparecer según lo que Excel ha encontrado dentro de este rango y obtenemos un resultado. Esto es, miren, de la forma simple que podemos utilizar esta función. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, coloco el valor 20 acá? Y entonces igualmente puedo trabajarlo, puedo colocar sumar.sí, seleccionar, por ejemplo, nuevamente el rango acá. Y entonces ahora, miren, mi criterio va a ser esta celda. Voy a dar Enter y entonces igualmente estoy obteniendo resultados. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que ahora nos marca dos formas de las cuales podemos realizar los cambios que nosotros queremos. Desde inicio habíamos hecho cambios en el rango, donde ya teniendo seleccionado el rango, automáticamente yo puedo colocar lo que sería un valor y lo que hace dentro de la celda donde tengo la función es poder crear una sumatoria. ¿Qué pasa si acá igualmente puedo realizar el mismo cambio? Yo puedo colocar, por ejemplo, un valor y me va a realizar sobre la celda. Entonces tengo dos alternativas. Tener un valor constante que voy a colocar porque en ese momento se me ocurrió realizar la sumatoria de X valores o colocar una celda donde quiero ir cambiando la información y poder saber cuál va a ser la sumatoria de esos valores dados y estar obteniendo en este caso el resultado que yo quiero. Voy a volver nuevamente a colocar 20, ya sea que yo coloque, borre, coloque otro valor o vuelva a colocar el mismo valor al inicio, acá no ha pasado nada. Yo voy a obtener el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque dentro de la sintaxis me permite poderlo crear de una forma básica donde tengo rango criterio o donde puedo tener rango criterio y en este caso valor a sumar o rango a sumar. Y así yo puedo obtener el resultado que yo quiero. Entonces, yo trato de mostrarles diferentes alternativas de cómo poder utilizar la función
ustedes van a considerar en su momento ya en su vida laboral cuál es la mejor, cuál es la que van a necesitar en ese momento y obtener en este caso el resultado. Dígame, Robert. Sí, me disculpa, yo creo que me perdí un poquito en la parte donde, ¿cuál es la diferencia en la fórmula que usted creó donde le está sumando las celdas que contienen 20 a la que tiene 10? O sea, porque una dice sumar valor 5 y en la otra solamente tiene un valor numérico. Bien, lo que sucede es que acá, como les explicaba al inicio, yo tengo dentro de una celda texto y tengo el valor al cual yo quiero sumar. Entonces yo no puedo seleccionar la celda, sino que yo estoy trabajando con un valor constante. Y en este caso, el valor que me está pidiendo que yo coloque dentro de la función es 5. En cambio, acá no. Yo hago referencia al valor que quiero y dentro de la función, en vez de colocar el valor, selecciono la celda. Entonces, en él me permite poder colocar yo cualquiera de todos los valores que quiero ahí que realice la sumatoria. Entonces, podemos trabajarlo de dos formas. Puedo trabajarlo que dentro del texto me colocaron o me han colocado texto y me ponen en este caso un valor al cual yo puedo colocarlo dentro de lo que es la función y a esto se le llama un valor constante o puedo trabajarlo sobre celda, donde al seleccionar el rango y colocar en este caso el criterio que necesito, selecciono la celda y en ella me permite dos opciones diferentes. Una, que sobre el rango pueda colocar el valor o volver a colocar nuevamente ese mismo valor y me va realizando la sumatoria, o pueda también realizar el cambio acá, donde si yo coloco 5, igualmente me está realizando lo que es una suma de la celda que contenga, ya sea el valor constante o que contenga, en este caso, la celda que hemos seleccionado. No sé si queda claro, Robert. Sí, gracias, sí, muy claro. Con gusto. Elías, dígame. Mientras usted hizo la veo que hay los 10, 3 y 4, entonces me perdí esa función de la discusión. Sí. Lo que sucedía acá con los valores, en este caso 3 y 4, es que lo que hace la función es sumar. Y entonces lo que va a ir a hacer es irme a buscar cuántas veces está este valor y realizar la sumatoria. Entonces, ¿por qué aparece acá 3? Porque si usted ve, voy a marcarle acá dentro del rango, nosotros lo tenemos 3 veces. 1 más 1 más 1, como resultado me da 3. ¿Por qué acá en el valor 2 me da 4? Porque si yo voy a buscar en mi rango la sumatoria, en este caso, de estos dos valores, sería 2 más 2, estoy obteniendo acá como resultado 4. Recordémonos que él, en su función simple, lo que hace es realizar sumatorias de rango. Acá no. Ahora, colocando la función sumar punto sí, donde tenemos una condición de suma y una lógica, lo que está haciendo es irme a buscar aquellas celdas sobre el rango que contengan el criterio que quiero evaluar y sobre él estoy obteniendo mi resultado. ¿Por qué 4? Porque tengo dos celdas que contienen 2 y 2. Y la sumatoria de 2 y 2 es 4. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Muy bien, queda claro. Muy bien, gracias. Ahora miren, vámonos a siempre la función, tomando en cuenta que estamos trabajando solamente con criterio, con rango y criterio, pero aumentémosle algo adicional. Dentro de lo que son este tipo de funciones, nosotros también podemos trabajar con operadores lógicos. Yo confío que los operadores lógicos los vamos a utilizar siempre en cualquier medida para obtener resultados que nosotros queremos. Si ustedes ven, decía para el primer ejercicio que él va a sumar exactamente los valores que tenemos acá. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener criterio o tener un criterio donde me sume todos aquellos que sean mayores a 5? ¿Cuántas veces queremos saber
cuando ha sido las ventas mayores a 500 o de 800 que hemos tenido en nuestro trabajo. No lo puedo sacar, que me sube 500 porque solamente esto me va a sumar. ¿Y a dónde está el 550? Si vendieron 1000, si vendieron 2000, 3000. Entonces, yo debo de trabajar con un operador lógico para que él realice la suma desde el valor dado. Recuérdense que acá puede estar mayor, puede ser menor, mayor o igual, menor o igual. Todo va a depender del resultado que nosotros queramos obtener o de lo que nosotros queremos en este caso saber. Entonces, acá vamos a trabajar. Miren, voy a igualar. Voy a colocar la función sumar.fi. Me pide rango. Entonces, yo voy a seleccionar acá todo el rango. Voy a colocar punto y coma. Y importante, ya que yo voy a colocar un operador lógico, teniendo en este caso una función, quiere decir que yo debo de colocarlo entre comillas, porque es un operador lógico, colocar en este caso mayor que 5 y cerrar en este caso mis comillas. Importante, miren, estamos trabajando siempre con la función en su forma básica, pero ahora para poder colocar un operador lógico debo de colocar que sea mayor a 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a ir a sumar todos aquellos valores que sean mayores a 5. Yo voy a cerrar acá mi paréntesis y cuando dé enter va a cambiar la sumatoria. Porque entonces me va a estar sumando estos valores que se encuentran acá, mire. Y entonces 20 más 10 más 6, entonces yo estoy obteniendo un total de sumatoria de 36. Esto hace la función cuando ingresamos dentro del criterio un operador lógico. Y estamos obteniendo este resultado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo menor a 5? Miren, igual la función sumar.fi, nuevamente selecciono, coloco punto y coma, y acá, entre comillas, le voy a decir que sea menor a 5. Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis, y acá va a cambiar el dato. ¿Por qué? Porque tengo que pensar la lógica que necesito para mi resultado y sobre él poder evaluar. Como vuelvo a repetirles, siempre en su forma simple esta función, podemos trabajar con operador E de la misma manera. Si yo colocara acá el operador menor que 1, selecciono la celda y él me va a tirar en este caso lo que sería el resultado que yo requiero sobre lo que es la información. Entonces, acá podemos trabajarlo de las dos formas. Y Excel va a entender y va a comprender qué es lo que yo necesito para el criterio que estoy evaluando. Ustedes están observando acá. Si ustedes me preguntan de estas dos formas, ¿cuál me quedaría? Yo creo que me quedaría teniendo la celda, colocando la información en otra fila, si yo requiero colocar sumar valor y tener en una celda sola el criterio que quiero evaluar. Y entonces de las dos formas vamos a obtener siempre el mismo resultado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá tengo que colocar entre comillas el operador lógico con el valor constante. Y de esa manera solamente selecciono las celdas y estoy obteniendo mi resultado. ¿Queda claro esta otra forma o tienen alguna consulta? Ah, está claro, está claro. Está Gracias, claro. gracias. Muy amable, muy bien. Vamos a pasar rápidamente porque si no el tiempo se nos termina con tantos ejercicios que les traigo acá. Miren, fíjense acá, miren. Vamos a Claro. ir, o sea, gracias, La única gracias, muy diferencia amable. acá sería en el valor El operador que estamos utilizando adicional, que es lógico. menor de 5, ¿verdad? Menor a 5, sí. La diferencia es que en uno utilicé mayor y en el otro menor. Igualmente puedo decirle que sea mayor o igual desde el criterio que estoy evaluando que sea 5, o puedo decirle que sea menor o igual que 5, igualmente él va a crear la sumatoria. Muy bien, miren, fíjense acá. Ahora vamos a utilizar los criterios completos, donde tengo rango, criterio y rango de suma. Acá va a cambiar. Lo que ustedes hemos venido viendo en su forma básica, ahora va a cambiar porque fíjense, por favor,
Se los voy a mencionar cómo lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué va a ser ahora el rango? Va a ser el rango del criterio que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo acá? Se los coloco acá para señalizárselos. Estoy evaluando el vendedor Sobeiter. Entonces, ¿qué pasa? Que el rango que voy a ir a seleccionar va a depender del criterio que estoy, en este caso, evaluando. Y el rango de suma va a ser la columna donde se encuentre los valores numéricos. Porque, claro, dice la sintaxis rango suma. Primero necesito el rango del criterio que Excel va a evaluar cuando yo coloque, en este caso, la segunda información. Y por último, cuando él busque rango criterio sobre el rango de selección, va a ir, en este caso, a sumar esos valores que pertenecen al vendedor. Entonces, acá, mire, yo voy a igualar, voy a colocar la función sumar.sí. Y entonces, ¿cuál sería acá la columna que yo voy a seleccionar primero? La primera columna que voy a seleccionar es esta. ¿Dónde se encuentra el criterio que voy a evaluar? Voy a colocar punto y coma. Y ahora, ¿cuál sería mi criterio? Este nombre. O sea, que me va a ir a sacar las sumatorias de las ventas que ha tenido, en este caso, el vendedor. Voy a colocar punto y coma. Y entonces, ahora, si ustedes ven, se acaba de activar el rango de... ¿Cuál va a ser el rango de... estas celdas que se encuentran acá? Al darle Enter, automáticamente me va a hacer una sumatoria de los 3 meses que han pasado y cuál ha sido, en este caso, su venta. ¿Saben lo mejor acá? Que seguimos haciendo cambios. Yo puedo tener acá y pasar al vendedor Camila y automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero, porque sigo teniendo mi rango de criterio que es vendedor. Mi celda a la cual está conformada al criterio y la columna donde se encuentra, en este caso, el valor numérico, porque la función es suma. Y entonces él debe de tener un criterio de valor numérico para poder sumar. Entonces, pueden observar acá, lo voy a volver a hacer acá con el vendedor Rafael, voy a igualar, voy a colocar sumar.fi. Nuevamente vuelvo a seleccionar este rango, punto y coma. Mi criterio, que en este caso sería la celda F6, punto y coma. Y ahora lo que pertenece a la venta. Al darle Enter, ustedes pueden observar que estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo una celda en la cual estoy especificando mi criterio y tengo dos columnas, una que pertenece al rango de criterio y otra que pertenece a la sumatoria que va a realizar. ¿Queda claro esta forma ya en su forma normal de poder trabajar la función o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí, todo claro. Muy bien, entonces ahora ayuden a ustedes. Quiero y necesito las ventas que se realizaron en el mes de marzo. ¿Cuál sería en este caso? Y voy a iniciar yo colocándoles la función. ¿Cuál sería mi rango de criterio? ¿Qué columna va a ser? ¿Va a seguir siendo A? ¿O cuál sería la B2 columna? A B10. Así es. Voy a seleccionar ahora la información que se encuentra en la columna D. Voy a colocar punto y coma. Selecciono en este caso la celda. Voy a colocar punto y coma. Y mi rango de suma va a ser es. Hoy va a cambiar. Porque entonces lo que está haciendo es realizarme la sumatoria que corresponde en este caso al mes de marzo. Muchas veces nosotros podemos ir cambiando acá, creo que ustedes ya conocen validación, y si ustedes me preguntan, yo acá puedo crear una validación de los meses y solamente ir cambiando. Si ustedes me preguntan acá, igualmente a mí se me ocurre en este momento crear una validación, validar los nombres y ya solamente irlos cambiando. Si mi jefe lo requiere de esta manera, para mí sería excelente. Pero si él lo quiere por aparte, por cada uno de los vendedores, esta sería la forma de poderlo, en este caso, trabajar.
Si ustedes hablamos en este caso de criterios a los cuales podemos evaluar, yo acá me imagino creando la tabla, colocando a los vendedores, volviendo absoluta tanto el rango de criterio como el rango de ventas, y al desplazarme para abajo estoy obteniendo lo que es la información. Acá, exacto, acá va a ser de la forma en cómo usted considere el cuadro que va a tener. Lo importante es poder utilizar bien la función y obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, tenemos acá, miren, ya pensando de otras formas de poderlo utilizar, cuatro formas diferentes para poder utilizar esta función. Ya sea en su forma básica, teniendo el valor de criterio, teniendo una celda con el criterio, o trabajándola con operador lógico, donde puedo colocarle que sea mayor que tal, menor que tal, y así obtener el resultado que queremos. Esa sería, miren, diferentes formas de poder utilizar la función sumar.py, donde tengo una función básica con una función lógica. Juntas ellas, podemos obtener en este caso lo que sería un resultado. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación y ahora vamos a hablar de la función contar.py. Dice que la función contar.py es una función estadística. Dice que la función contar.py cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada, ya sea que sea texto o que sea, en este caso, un valor numérico. Para poder trabajar la sintaxis, tenemos rango y criterio. Cuando utilizamos rango, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están, en este caso, en blanco. Recuérdense que en su forma básica, contar, lo que va a hacer es contarme todas aquellas celdas que contienen valores numéricos. Pero posicionándose con la función estadística, donde ya se vuelve con contar.py, ya sea que en mi rango yo tenga seleccionado valor numérico o que tenga en este caso seleccionado texto en el rango, yo siempre, yo voy a obtener el resultado que quiero. Tengo igualmente diferentes formas de poderlo trabajar. Espero que ustedes, aunque sea de las que les muestro acá, pues nunca lo hayan realizado. Esto cuenta para lo que están aprendiendo, de diferentes formas de poderlo trabajar. ¿Y cómo van a ir aprendiendo todas estas formas? Primero poniéndolas en práctica. Y es por esto que no te los voy a dejar en vacaciones, pero cuando regresemos de vacaciones, de todos los ejercicios que hemos hecho, algunos te los voy a colocar. Por eso es que no se los coloco en cada clase, porque ustedes me los van a trabajar. No quiere decir que no lo van a hacer. Ustedes lo van a trabajar. Y entonces yo te los voy a dejar como tarea. Y va a ser un libro de, ¿qué? De 7, 8, 10 ejercicios de todas las funciones que hemos visto en la semana, para que ustedes las realicen y me las envíen. De esa manera yo voy a saber que ha quedado claro. Y ahí van a ir adicionales otros ejercicios. Por ejemplo, miren, desde ya les digo, vean el video de cómo la maestra muestra tanto la función contar.py y sumar.py. No se lo voy a hacer yo. Lo van a hacer ustedes de lo que están aprendiendo ahorita. Porque quiero que me lo hagan diferente de cómo lo muestra la maestra. Ya que les estoy enseñando diferentes formas, ahora de ustedes va a salir mostrarme este ejercicio de diferentes formas. Cuando ya tengamos los ejercicios que ustedes me van a enviar, sí, sale uno de cómo yo lo he realizado, excelente, se lo voy a hacer saber. Y si no, yo les enseño otra forma de poderlo trabajar. Muy bien, miren, entonces acá, ahora, vamos a hacer este ejercicio, ya el tiempo se nos está yendo. Tenemos acá, miren, hombres y mujeres. ¿Cuántas veces queremos saber cuántos hombres y cuántas mujeres han llegado a una reunión? ¿Cuántas veces queremos saber dentro de nuestra vida laboral en tal departamento cuántas mujeres y cuántos hombres? Ustedes ven, hoy en día existe mucho la equidad, así creo que es la palabra. Y queremos conformar que así como hay un grupo de hombres, existe también el mismo grupo de mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ir a buscar de los libros que tenemos, de la información, y poder ver
cuántas mujeres y cuántos hombres hay en esta empresa. Ustedes ven ahora hasta en las ferreterías donde no visualizábamos una mujer, sino que siempre era para hombres. Igualmente hoy tenemos mezcla entre mujer y hombre. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí eso me ha fascinado, porque creo que el entrar a una ferretería a una mujer creo que le daba así como miedo, ¿verdad? Porque habían como muchos hombres y la vista era, y entonces uno tal vez iba a comprar dos clavos y entonces le estaban hasta mintiendo que no era así. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Abocarme a una mujer. Entonces, para mí eso, excelente y lo aplaudo. Muy bien, tomando en cuenta entonces, miren que nosotros con esta función podemos realizar y poder, en este caso, saber rápidamente, sin ir pensando o viendo las celdas, contar rápidamente cuántas mujeres y cuántos hombres hay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Voy a pasar para lo que es mi libro de Excel. Me voy a posicionar acá y entonces quiero que por favor puedan observar que ya tengo acá. ¿Qué es lo primero que voy a realizar? Lo que sería la función. Voy a igualar, voy a colocar la función contar punto fi. Y acá dos criterios que se componen en este caso la función. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la columna B, que corresponde a lo que me está pidiendo que busque. Y acá, ¿cuál sería otra alternativa que tengo para poderlo realizar? Coloco en este caso la palabra o selecciono la celda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hago acá? Yo abriría comillas, porque como estamos Ajá. hablando de una operación lógica, Ajá. y pondría la palabra hombre. Okay, vamos a ver, alguien me Cerraría estaba con. comillas. Gracias, gracias. Mario Roberto me dice que puedo seleccionar la celda E2. Y entonces, Mario, acá está la respuesta. Alumnos, participantes, yo quiero que ustedes de ahora en adelante aprendan a ser muy de vista. Y por eso les hice la pregunta. Claro, yo lo puedo hacer de esta manera y está bien, he colocado entre comillas. Pero si yo hubiera seleccionado la celda, perdón, porque como yo hubiera tenido como resultado cero. Porque recuérdense que lo que va a ir a hacer es ir a buscar exactamente esa palabra. Y ahora voy con algo importante. Usted no me puede colocar, por ejemplo, María para búsqueda y me la coloca sin tilde. Pero Vanessa, ahí dice María, sí, pero si tú vas al registro de cómo está el nombre de la persona, él lo tiene con tilde. Y entonces acá son los errores involuntarios que podemos cometer. Porque sí me está colocando bien, en este caso, en vista el nombre, pero Excel lo que va a ir a hacer es ir a buscar carácter por carácter. Y en su momento, cuando él encuentre la I, que yo la tengo con tilde, y donde el registro que estoy seleccionando del rango no está con tilde, me va a tirar error. Pero lo contrario, dentro del registro está con una tilde y dentro de lo que estoy buscando no le coloco tilde. Entonces no lo va a encontrar. Entonces acá, ¿por qué me va a tirar cero? Porque lleva una S al final. Y entonces esta S no está acá en hombre. Acá sí dice hombres. Entonces por eso me aparece ahora. Debo de colocarlo, como decía el compañero, entre comillas, porque no me permite poderlo colocar diferente para obtener el resultado que yo quiero acá. Me había levantado la mano Elías y después me la levantó Milton. Dígame, Elías. Ajá, lo escucho. Yo lo había levantado. Ajá, dígame.
Sí, no, era la referencia a lo que usted explicaba sobre el texto, ajá, que como encontró, o sea, él va a buscar, o sea, la condición va a buscar cabal lo que nosotros directamente le escribamos. Entonces, en este caso era como era hombre, pero sin S, o sea, pero la columna que había selec la celda que había seleccionado tenía la S, por eso daba el valor cero. Así es, así es. Él va a ir a buscar carácter por carácter sobre el texto que tenemos. Y donde él encuentre algo adicional o una tilde o un espacio, no me va a dar la respuesta. Por más que ustedes quieran, no la va a dar. Porque esta celda comprende búsqueda de tilde, búsqueda si le coloqué al espacio al inicio. ¿Cuántas veces me han cometido el error de que están digitando, se olvidan que están digitando, se me ponen a hablar y entonces me da un espacio? Coloca el texto y entonces me dicen, Vanessa, pero es que acá dice hombre, ¿y por qué no me da resultado? Recuérdense, yo no lo estoy haciendo, pero esta es la experiencia que ustedes tienen que agarrar, ir visualizando, ah, pero ¿por qué la información no concuerda la de abajo con la de arriba? Ah, entonces esto es un espacio que me has colocado. Y entonces, ah, y ahora sí me da el resultado. Esto es lo que ustedes tienen que ver siempre. No ir a colocar. ¿Qué sucede mucho? Que no da el resultado. ¿Y entonces qué pasa? Me van a borrar todo. Y entonces siempre la pregunta, ¿por qué has borrado? Si lo que tenías que es ir a ver a la barra de fórmula, ¿qué es lo que están colocando? Y sobre lo que vos veas que está el error, arreglarlo. No ir a eliminar, porque esto es un trabajo que ya hizo el compañero. Lo que te está pidiendo es que vayas a buscar por qué no le da resultado. Y entonces lo que hacen es borrarlo todo. Equivocado. Nunca le borre a su compañero. Créame que lo va a hacer sentir muy mal. Porque aunque usted tenga la experiencia, siempre tiene que revisar. ¿Por qué? Porque la barra de fórmulas acá está. Y ella me está diciendo que es el error que he cometido. Puede suceder que yo acá, por estar leyendo hombres, igualmente le hubiera colocado la S y me va a tirar error. Pero ¿qué es nosotros vista? Estar notando todo lo que nosotros consideremos. Usted puede estar solamente pasando y qué es lo que va a ver la barra de fórmula y indicar qué es lo que está ahí mal, pero no borrar, nunca, nunca borrar, porque créanme que al compañero le costó estar creando la sintaxis para que vengamos nosotros solamente a eliminarle porque pensamos que él no lo ha hecho bien. Sí, no está bien. Pero nosotros mejor vamos a visualizar, veamos dónde está el error y de ahí corrija. ¿Alguien había levantado la mano? Yo Dígame, Milton. creo que ahí, bueno, en mi caso, yo para evitar ese problema lo que hubiera hecho, yo solo me hubiera ido a seleccionar la celda que dice B2, ya de un solo, sin evitarme tanto de escribirlo, por decirlo así. No sé Milton. si estaría bueno. Milton, con una sugerencia grande que yo le doy, nunca haga eso. Y le voy a explicar por qué. Dentro de una celda de un rango, así como ustedes acaban de observar, que yo puedo cambiar en cualquier momento, ¿qué sucede si acá, pongámonos a imaginar, si Andrés no es hombre, sino que es mujer? ¿Y qué pasa si yo agarré esta celda y ahora me dicen, Vanessa, cambiarlo porque él es mujer? ¿Qué va a pasar ahí, Milton? Ya se nos distorsiona todo. Exacto. Entonces, nunca en un rango podemos ir realizando. Van a haber ocasiones en que sí podemos ir a seleccionarlo, pero cuando no tengamos una alternativa en que esa información va a cambiar, yo sugiero mejor hacer esto que tengo acá. En mi cuadrito coloco la palabra hombre-mujer y porque igualmente puedo trabajar con referencia a celda, todo lo que cambie aquí va a cambiar a la referencia a celda donde mi entonces tenemos otras alternativas que se nos van a hacer más útil poderlas trabajar y no ir a seleccionar un rango donde en cualquier momento puede cambiar esta información. Muy bien, pero gracias. Gracias por darnos igualmente su respuesta. Tenemos acá, mire, lo que corresponde a notas. De repente queremos saber,
de los promedios que tenemos acá, alumnos con nota mayor a 9. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Igualamos, colocamos la función contar puntos fi. ¿Cuál sería el rango que vamos a seleccionar? Este que se encuentra acá. Vamos a colocar, en este caso, lo que sería punto y coma, y entre comillas, como siempre, yo le voy a colocar que sea, me está pidiendo mayor a 9. Entonces coloco mayor a 9, cierro mis comillas, cierro mi paréntesis, y dice que, póngase a imaginar que es un listado de 20, 40 participantes, yo estoy sacando cuántos tienen nota mayor a 9. Y si me están pidiendo lo contrario, menor a 6, igualo, coloco en este caso la función contar punto sí, selecciono nuevamente el rango, punto y coma, abro comillas, y acá voy a colocar que sea menor a 6. Cierro en este caso mis comillas, cierro mi paréntesis, y ahí estoy obteniendo el resultado que quieren. Fácilmente, cuando tenemos una lista en la cual nosotros necesitamos saber por medio de operador lógico, igualmente se puede trabajar en su forma básica, porque esta función igualmente podemos agregarle otra función y podemos trabajarla también diferente. Por ejemplo, existe la función contar punto sí punto conjunto, en la cual igualmente tengo lo mismo que tiene la función suma, rango, criterio, y en este caso lo que me va a evaluar, ya sea texto o un valor numérico, como ustedes están observando ya acá con este ejercicio, podemos en este caso trabajar. Entonces, esta sería otra alternativa de poderlo trabajar. Recuérdense que lo que estoy tratando es de podérselo enseñar de una forma fácil. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de uno que necesitamos ir a buscar? Por ejemplo, me dice, cuente las personas que tienen el mismo nombre. Ah, entonces, ¿cómo voy a crear? Y ahora ayúdenme ustedes. Recuerden que estamos trabajando con rango criterio. ¿Cómo sería la forma en cómo voy a colocar acá la función? Sería la función contar punto sí. ¿Cuál sería el rango que voy a seleccionar? ¿Cuál sería la columna? A2. Sería desde A2 hasta aquí. ¿Así está bien? ¿Así está bien? Sí. Ok, voy a colocar punto y coma y ahora, ¿cuál sería mi criterio? Entre comillas, abrir comillas y poner la palabra Luis. No. Y cerrar comillas y cerrar paréntesis. No. 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 ¿Alguien más que me dé su respuesta? No hay problema entre las mayúsculas y las minúsculas. No. Tampoco, recuérdense que dentro de las funciones que tenemos de Excel existe mayúscula y minúscula. Entonces, lo coloque mayúscula o lo coloque minúscula, siempre me va a dar resultado. Ajá. ¿Cuál va a ser mi criterio? Ya descartamos colocar entre comillas la palabra Luis. ¿Cuál sería la otra alternativa que tenemos? Seleccionar la celda A18. Exacto, seleccionó la celda A18. ¿Está correcto así como está ya? Hay que cerrar paréntesis. Ok, ahora sí, le vuelvo a preguntar, ¿está correcto? En teoría sí. En teoría sí. Sigue mal. Voy a dar enter. Y aparentemente yo tengo mi resultado correcto, pero Alberto, busco Alberto, 1, 2, y aquí me aparece 1. ¿Por qué me aparece Alberto 1 y no me aparece 2? ¿Qué está mal en la función? Un valor absoluto. Así es. Yo debo de colocar mi rango, como le dije al inicio y se los mencioné, absoluto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá y me voy a posicionar, dice contar si de A6 y A19. Y ustedes me dijeron de A2 a A15, pero acá ya corrió, miren, se los voy a accionar, ya corrió hacia donde no quiero, yo quiero que se establezca dentro de la celda. Y cuando nosotros vamos a correr hacia abajo, debemos de colocar absoluto el rango para que al desplazar no tengamos ningún error.
y la respuesta sea correcta y que siempre mi rango sea desde A2 hasta A15, como ustedes están observando en este momento. Quiero que ustedes sepan que dentro de una función tenemos diferentes alternativas y siempre debemos de buscar la lógica para obtener resultados. Muchas veces me llegan a decir, Vanessa, ya terminé y estoy sacando errores, pero es porque no analizamos, solo pensamos que el primero nos dio y entonces de ahí nos revisamos lo demás. Siempre, siempre revisa el primero y el último. Y ahí es donde usted va a saber que está bien. Pero acá, ustedes se dieron cuenta, no puedo dejarlo relativo, debe de ser absoluto, para que en todas las celdas se mantenga el rango de criterio que yo estoy evaluando. Espero que les haya gustado la clase de ese día. Los invito a poder participar en el foro que se encuentra dentro del aula virtual. Tienen el fin de semana para ponerse al día con todas las actividades que están dentro de él. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Adiós, feliz. Feliz noche Buenas para noches. Todos. Feliz noche. Feliz noche Buenas para noches, equipo. Todos. Buenas noches.